Cuando deambulamos por las calles de nuestra ciudad, casi siempre nos encontramos con los mismos edificios, parques, puentes, aceras y casas. A fuerza de ver todas estas construcciones, comenzamos a olvidar sus detalles, sus contornos y sus colores, convirtiéndolas en simples siluetas. Pero cuando empezamos a usar nuestra imaginación, nos damos cuenta que podemos transformar los espacios del entorno que nos rodea y convertirlos en partes esenciales de nuestra vida cotidiana. Solo cuando somos capaces de soñar, comenzamos a ver en ese lote vacío un parque, un gran edificio o un campus universitario moderno, ecológico y acogedor. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en el desarrollo y mejoramiento del proyecto Val María, nombre que se le ha dado al nuevo campus universitario actualmente en construcción? ¿Qué impacto va a tener Val María en el fortalecimiento de la labor educativa y en la proyección social de la Universidad Pedagógica Nacional? Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles los avances que se han hecho y las expectativas que se tienen en torno al proyecto de construcción del nuevo campus de la Universidad Pedagógica Nacional, que ha sido bautizado con el nombre de Val María. Los llevaremos a visualizar las inmensas posibilidades que ofrece la ampliación de este proyecto educativo que el alma mater quiere entregarle al país. Bienvenidos. El proyecto de Val María nace a partir de la necesidad que tiene la Universidad Pedagógica Nacional de ampliar su planta física en aras de continuar un proceso de crecimiento institucional que ha venido desarrollando desde hace varios años, el cual incluye ampliación de la cobertura, mejoramiento de la capacidad investigativa y fortalecimiento de sus programas académicos. Hoy en día, es claro que las universidades necesitan espacios amplios y dotados de instalaciones modernas, diseñadas para atender con propiedad las distintas actividades de enseñanza que se llevan a cabo en los centros educativos de formación superior. Es por esta razón que la institución ha decidido ponerse a tono con esas demandas y ha diseñado un proyecto ambicioso con el cual busca consolidarse como uno de los centros de formación de docentes más importantes de América Latina. Ah, pues es un proyecto espectacular, entonces vamos a tener las mejores instalaciones, tanto deportivas como pues para la parte teórica, para la parte académica. La historia de los orígenes de la construcción del nuevo campus de la Universidad Pedagógica llamado Val María es muy especial. El proyecto comienza a gestarse cuando la institución recibe un lote en el norte de Bogotá, en inmediaciones de lo que hoy en día es la calle 177 con carrera 51. Desde aquel momento se empezó a fantasear con las miles de posibilidades que ofrecería ese nuevo espacio de casi 32 hectáreas, en el cual se podría construir un nuevo campus para la universidad. Val María era un terreno efectivamente utilizado para finca. Había sido arrendado por la universidad en las administraciones anteriores. Empezamos por resolver el tema porque había varias invasiones hechas sobre el terreno. Y la primera etapa era recuperar el terreno y saber exactamente qué era lo que teníamos y de qué dependíamos para poder pensar una propuesta en la dirección que ya anuncié. El proyecto Val María ofrece la posibilidad de ampliar la planta física de la universidad. Sin embargo, este nuevo campus no se concibe solo como un lote donde se aglutinan edificios y centros administrativos, sino que ha sido desarrollado para convertirse en un espacio que en sí mismo dignifique al docente y reconozca la importancia de su labor. Un espacio en el que tanto maestros como estudiantes disfruten de un entorno rodeado de naturaleza y confortable, dotado de todos los recursos necesarios para la labor educativa. Cuando celebramos los 50 años de la universidad, tuve la oportunidad de hablarle a la universidad de este tema. 50 años es un momento para pensarnos y redimensionarnos.
Y Valmaría es de alguna manera esa propuesta de redimensión. Lo que hoy tenemos como universidad no se parece en nada a lo que teníamos hace 5 años. La universidad ha cambiado enormemente y Valmaría se hace cada vez más exigente, pero a la vez hay más exigencia de la gente por parte de Valmaría y de las necesidades reales. Necesitamos a Valmaría para poder seguir creciendo. Pero para hacer Valmaría necesitamos tomar una serie de decisiones y hay la presión de que se haga. La construcción del nuevo campus del Alma Mater se encuentra actualmente en una de sus etapas iniciales. La finalización total de la obra tomará varios años, en los cuales la comunidad universitaria tendrá que hacer múltiples esfuerzos y estar a la altura de esta magna obra que los beneficiará fundamentalmente a ellos, pero que también ofrecerá muchos beneficios al sistema educativo colombiano y a la sociedad en general. En esta primera etapa se hicieron las definiciones en tres sentidos. De manera arquitectónica, un proyecto que tuviera un significado muy importante para la nación colombiana y que efectivamente sirviera a los propósitos de la universidad. De manera pedagógica, una propuesta que se integrara a las dimensiones modernas de la universidad en el mundo y que permitiera que la universidad creciera y se proyectara en las mejores dimensiones, tanto en niveles nacionales como internacionales. Y en la perspectiva financiera se pensó en acudir a los bienes de la universidad para examinar desde una propuesta del Ministerio de Educación de lo que se llamaban zonas rentales en aquella época, examinar la forma de, desde los recursos mismos de la universidad, proveer un proceso de construcción del proyecto. Se ha creado un grupo que creo que ya el rector enunció eso, con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional, Ministerio de Educación, el cual fortalezca y viabilice la construcción del proyecto. Un proyecto de estas dimensiones no se puede ver desde la universidad. O sea, no, la universidad no tiene capacidad de asimilar la inversión y la capacidad técnica que debe generar este proyecto. Por lo tanto, ya el Ministerio, digamos el Gobierno Nacional, fue consciente de la importancia que es la Universidad Pedagógica Nacional y por lo tanto va a apoyar este proceso. ¿Qué viene para Valmaría ahora? Para Valmaría viene, digamos, la ejecución como de 3 etapas. Vamos a definir la primera etapa como la ejecución de las primeras obras. Ya hay unos prefabricados, pues que todo el mundo sabe que esto no es real, sino es algo que es provisional mientras se construyen las obras reales. Ya se hicieron unas instalaciones, digamos, de redes en las cuales ya la universidad va a contar con todo el escenario de acueducto, de servicios, de alcantarillado, de luz, etcétera. Ya no de obras, sino ya realmente funcionando con la red de acueducto. Vamos a tener en primera instancia ahora las primeras obras de ejecución de pisos deportivos. De aquí para allá todo esto que vemos verde va a convertirse ahora en las zonas deportivas de la universidad. Va a contar con una cancha de balompié de 100x70, va a contar con una pista atlética de 6 carriles, en material sintético, 2 canchas de tenis, 2 canchas de múltiples, va a tener un espacio de softball, sus caminos correspondientes, ya con el diseño real del arquitecto Rogelio Salmona. Como consecuencia de la construcción de Valmaría, la Universidad Pedagógica Nacional ha comenzado a pensar en la importancia de replantear su plan educativo institucional y su plan de desarrollo, pues entiende que los nuevos espacios ofrecerán oportunidades para redefinir o ampliar muchos de los programas, pero ante todo porque comprende que el saber se genera en la construcción colectiva y es consciente que el uso que hagan maestros, investigadores y estudiantes de las nuevas instalaciones irá generando inquietudes y propuestas que deberán tener eco en la construcción de la nueva universidad. Bien, respecto a las posibilidades que ofrece Valmaría, estaba comentando, las posibilidades son formidables porque el entorno es sustancialmente diferente del de la 72. Allá, a cambio de ser un centro financiero rodeado de oficinas, rodeado de centros comerciales, restaurantes, aquí sí estamos rodeados auténticamente de comunidad, con todos los problemas que tiene una comunidad normal, y ello permitiría poner en práctica justamente el conocimiento que produce y que enseña la Facultad de Educación Física para paliar todos los problemas que enfrentan ellos, desde el sedentarismo, yendo a problemas de drogadicción, todos los problemas socialmente relevantes. Aquí podríamos estar ofreciendo perfectamente programas de yoga, programas de danzas, programas de tai chi, capacitando además en todo lo que se refiere al cuidado de sí mismo. Es decir, el espectro tan enorme de hacer investigación, innovando el conocimiento, generando nuevas herramientas, validando otras antiguas, dando nuevas respuestas a problemas viejos. Unido a esa investigación, a la parte de docencia, puesto que eso sería un espacio de práctica en la cual todos los docentes y profesores estarían haciendo uso del conocimiento como un elemento vivo, y eso se denominaría también extensión. Luego tenemos extensión,
docencia e investigación juntos, y este entorno ofrece posibilidades que allá en la 72 no teníamos. El traslado hacia la nueva sede de Valmaría se realizará de forma paulatina, reubicando cada una de las facultades en la medida en la que finalice la construcción de las instalaciones destinadas a su funcionamiento. Este proceso generará nuevas dinámicas en la vida universitaria, tanto en los estudiantes que permanezcan en las instalaciones tradicionales como en aquellos que comiencen a apropiarse del nuevo espacio, lo que demandará de ellos paciencia, comprensión y una gran capacidad de adaptación a los cambios que se llevan a cabo en su propio beneficio. Beneficios como tal, bueno, el aire libre, o sea, es un aire completamente distinto a la sede de la 72, que hay mucho humo, entonces pues siempre nos afecta un poco el humo ya. Aquí tenemos bastante espacio para realizar algunas actividades, podemos correr, podemos improvisar una cancha en el espacio que hay. La primera facultad en trasladarse a la nueva sede fue la de Educación Física. El primer terreno construido cuenta con 10 salones de clases, una cafetería, un salón múltiple, un salón de profesores y una sala de sistemas diseñados como espacios neutros. En el año 2006 se consiguió la autorización del señor curador para iniciar la construcción. En la parte estructural, de manejo relacional, para poder impulsar un proyecto que a la par que es arquitectónico, es pedagógico, es cultural, es social, tomamos la determinación desde la universidad de trasladar la Facultad de Educación Física para empezar a posesionarnos en un nuevo espacio. Había que dar el paso, y cuando damos el paso no siempre tenemos la seguridad de lo que viene. Hemos hecho algunos cálculos y algunas preconcepciones y obviamente tenemos unas definiciones. El sueño dejó de ser sueño. El sueño empieza a ser realidad cuando se convierte en un proyecto, y los proyectos tienen definiciones técnicas, definiciones jurídicas, definiciones económicas y definiciones operativas. Valmaría no es un sueño como alguien lo quiere ver. Valmaría es ya una realidad. Cada proyecto de renovación urbana genera enormes beneficios a los habitantes de una ciudad, pero también les crea dificultades en su desplazamiento por la ciudad mientras se lleva a cabo la construcción, que puede tomar un tiempo considerable. Valmaría, como proyecto arquitectónico, no escapa a esta lógica. La construcción de este nuevo campus se va a extender por varios años, en los cuales los usuarios de las nuevas instalaciones tendrán que enfrentar algunas incomodidades que serán recompensadas con las innumerables ventajas que les ofrecerá este nuevo espacio. Bueno, los principales problemas, el desplazamiento hasta acá. Pues hay mucha gente que vive en el sur, entonces pues el desplazamiento es muy caótico, más cuando hay clases a las 7 de la mañana. Básicamente es eso, es uno de los principales. Otro, cuando llueve, porque casi no hay dónde escampar. Las expectativas pues eran, y en eso me auno prácticamente al sentir de estudiantes y docentes, era contar con todos nuestros espacios de práctica y de clase pues totalmente terminados, debidamente establecidos, pero pues ello no ha sido posible por razones de carácter administrativo, de carácter climático, y justamente estamos en ese proceso no con la velocidad que nosotros hubiéramos deseado. Va a ser algo espectacular, pero pues no se ve, o sea, es muy lento el proceso, no, la verdad, cada vez que venimos no se ve algo así como fuerte que diga uno, ay, sí, se están moviendo, ¿no? No se nota el proceso. El más grande reto es tal vez, y eso fue motivo de un pequeño escrito que hice denominado La tradición se resiste, fue justamente el cambiar la tradición. Cuando uno ha repetido acciones, palabras, costumbres, por un tiempo bastante prolongado, existe la tendencia a rodear eso como rodearlo de una verdad indiscutible. Entonces el cambiar una tradición ofrece una resistencia por parte de todos nosotros grande, y el tener tantos años allá en la 72 de todo eso que podríamos denominar ambiente se ofrece una cierta resistencia, pero ella se vence con el tiempo, y ahora yo podría afirmar que justamente ya hemos logrado un buen proceso de adaptación aquí en Valmaría. Porque obviamente lo nuevo siempre, cualquiera que ha pasado a una casa nueva sabe que no está bien ubicada la luz, le falta, la ventana le deja entrar frío, pues es la acomodación de la objetividad a la subjetividad. Y viene entonces toda esa temática del 2006,
2007, que es que no nos queda bien, no nos sentimos cómodos, todo ese tipo de circunstancias que hemos venido manejando y que nadie comprende, porque nadie está en la perspectiva del proyecto, sino que está dentro del proyecto. Los que de alguna manera miramos la perspectiva, entendemos qué ocurre. Los que no la miran, la ven como la tragedia, como la dificultad. La idea de trasladar progresivamente las distintas facultades del alma mater a Valmaría busca que la comunidad universitaria se vaya apropiando de la nueva sede poco a poco. Con esto se pretende que todos los miembros de la institución puedan participar en la construcción del nuevo campus, haciendo sugerencias y recomendaciones que vayan surgiendo de su propia experiencia cotidiana en este nuevo espacio. En este sentido, los estudiantes y docentes de educación física han sido los primeros en experimentar tanto los beneficios como las dificultades propias del desarrollo de este proyecto colosal. Por esta razón, el espíritu que se ha tratado de promover entre todos los miembros de la facultad es el de reconocer las posibilidades que tiene este nuevo campus y potencializar los recursos con los que cuenta actualmente para la enseñanza de la educación física, sin desconocer que existen todavía muchas cosas por mejorar, pero buscando enfocarse en todo lo positivo. Los espacios predeterminados no son para el programa de educación física un factor determinante en la realización de sus programas. Sin embargo, el traslado a Valmaría nos ha ofrecido ventajas y nos ha aparentemente ofrecido desventajas. Dentro de las ventajas tenemos un campo mucho más abierto, mucho más higiénico, mucho más amplio, que nos da la posibilidad de experienciar muchísimas actividades más allá de las tradicionalmente conocidas. Esto, desde el imaginario que los muchachos traen, pues ha sido un obstáculo para ellos. Los prefabricados de dos salones amplios nos han permitido, en alguna medida, solucionar algunos de los problemas espaciales que teníamos, que están facilitados en la 72. La sede de Valmaría tiene la suerte de estar rodeada de naturaleza por todas partes y de contar con un entorno social muy variado en el que conviven personas de distinta extracción social en un territorio común. Esta característica particular le ofrece grandes posibilidades a la universidad en todo lo relacionado con su trabajo de proyección a la comunidad, uno de los componentes fundamentales de su labor, teniendo en cuenta que es una institución pública que trabaja por el bienestar de toda la sociedad. La universidad está pensada por lo mismo como ese gran polo del desarrollo, pero de un desarrollo integral que piense en la persona humana, en la familia, en los barrios circunvecinos. Encontró en el proyecto una verdadera sintonía y logramos que los vecinos aceptaran, porque hay una gran convocatoria luego a los vecinos, si están de acuerdo con que exista allí esa sede. Y ellos fueron en principio resistentes, pero luego fueron ablandando en la medida en que el proyecto va abriéndoles un horizonte de lo que es propiamente la estética arquitectónica en torno a una conciliación de ciudad donde podamos vivir de manera tolerante todos los que sentimos, pensamos y nos realizamos en el Distrito Especial de Bogotá. Los sueños no son la obsesión necia de una sola persona que quiere imponer sus ideas a las de los demás. Los sueños se construyen colectivamente con paciencia, juntando voluntades, reuniendo talentos y escuchando la opinión de todas aquellas personas que convierten un terreno plano en un espacio lleno de significados y de propósitos. De aquí la importancia de que el proyecto Valmaría siga siendo un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Universidad Pedagógica Nacional, que comprenden que dotar a los educadores de los mejores recursos es dar un paso firme en la construcción de un país más equitativo y próspero. El diseño de un proyecto de estos de 32 hectáreas, son 320 metros cuadrados, quiero que se escalen en tiempo y en dimensión. Piense solamente en su casa. Vivimos generalmente un promedio de 80, 100 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. Piensen si los pusieran a diseñar cada esquina de su casa, cada mueble, cada cuadro. Aquí son 320 mil metros cuadrados que toca diseñar. Vino entonces el otro problema. ¿Quién diseña ese plan maestro? La persona idónea para desarrollar esa propuesta, dadas sus calidades humanas, sus calidades artísticas, su reconocimiento nacional e internacional, era el doctor Rogelio Salmón. Leer, lo acabo de escribir, algunas palabras de agradecimiento por la invitación
que se me ha hecho para diseñar la nueva sede de la Universidad Pedagógica Nacional. Es para mí un privilegio y además una enorme responsabilidad intelectual, profesional, arquitectónica, pero sobre todo ética. Ética porque este proyecto está pensado no solamente para el presente, sino y sobre todo para el futuro. La educación no es un acto externo a la vida popular. La educación no es un hecho circunstancial y la arquitectura no siempre la ha sabido interpretar. Se trataba de que se interpretara en el fondo el significado mismo de lo que queremos como educación, de lo que queremos como educación superior y en particular de lo que queremos para la formación de los maestros de Colombia. El día de hoy quisimos compartir con ustedes las inquietudes y anhelos de todos aquellos que hacen parte del sueño de construir un nuevo campus para la Universidad Pedagógica Nacional. Un campus dotado con los mejores recursos y las más modernas instalaciones en la que se seguirán formando los maestros que guiarán las nuevas generaciones de colombianos. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro.